Hola cocineros, hoy les traigo mi receta para preparar hamburguesas. Acá tenemos lo que es un kilo de carne picada, que vamos a empezar poniéndolo en este bowl. Ahí está. Y ahora lo fundamental es condimentar la carne. Para eso tengo varios condimentos. Para empezar, orégano fresco de la quinta, todo picadito. Después tengo condimento para carne. Esto es fundamental. El condimento para carne, ya lo hablamos, que es una mezcla de condimentos. Tiene pimienta, un poquitito de todo tiene. También tengo el gato, que acá donde huele la carne ya viene a pedir un poquito. Vamos a darle un poquitito. Le ponemos una buena cantidad de condimento para carne, normalmente que cubra toda la base de la carne picada. Sal marina, porque me quedé sin sal común, pero le pueden poner poquito de sal común. La sal marina es más fuerte, así que le voy a poner un poquitito nomás. Ahí que cubra un poquito. No mucho más. Y después tengo algunos otros condimentos, como son cebolla en polvo. Vamos a ponerle más o menos una cucharadita. Ahí estamos bien. Y también tengo ajo en polvo, que vamos a agregarle lo mismo. Si querés, si no tenés cebolla y ajo en polvo, le puedes poner cebolla y ajo picado bien, bien, bien chiquitito. Más chiquitito que un grano de arroz. Ahí está. Ajo en polvo, una cucharadita. Con esto ya estamos. Y por último, un poquitito más de pimienta. Tengo más o menos unos 5 o 6 granitos de pimienta. Que molemos un poquito con el mortero. Y ahora sí, los agregamos. Con esto terminamos con lo que son los condimentos para las hamburguesas. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un huevo. El huevo siempre lo rompemos aparte por las dudas de que no esté bueno. Más en este caso que es un huevo de campo. Hay más chances de que no esté tan bueno, pero impecable. Así que lo agregamos a la preparación. Ahora lo que hacemos, tenemos que ir mezclando todo esto. Por ahí el bowl este me queda un poco chiquito. Vamos a hacer que todo esto se integre y que los condimentos lleguen a toda la carne. Normalmente, algo que también le suelo agregar es uno o dos puñados de pan rallado, dependiendo. Acá que tengo un kilo de carne, normalmente le agrego dos puñados de pan rallado, pero bueno, mi hermano es celíaco, así que no le voy a poner pan, así él también puede comer. Si no, le agrego un puñadito de pan rallado para darle un poquito más de consistencia. Entonces esto mezclas un poquito con el tenedor, pero después sí o sí le vas a tener que meter la mano y mezclamos bien todo para que se integre el huevo, los condimentos, la carne y demás. Cuando mezclamos la carne, lo que buscamos principalmente es que se integren todos los condimentos, no amasar la carne. Fíjense que yo la estoy apretando muy poquitito porque si no después nos va a quedar una carne muy muy compacta. Así que una vez que tenemos ahí todo listo, lo que vamos a hacer ahora es darle forma de hamburguesas y ya prepararlas para guardarse. Para preparar las hamburguesas y darle forma hay distintos métodos. Acá tengo dos moldes para que vean. Este simplemente se pone la carne y acá se debería aplastar. Y este otro se pone la carne, se aplasta y después se desmolda. También vienen moldes de distintos tamaños. Yo lo que voy a hacer, y como me gusta hacerla siempre, es usar este molde más chiquitito, pero sin la parte de arriba para aplastar. Lo acomodo más o menos con una cuchara y ya estamos. Entonces, es tan sencillo como agarrar una cucharada de carne picada, ponerla sobre el molde, apretar despacito. Recuerden que queremos que queden compactas, pero no súper, súper compactas. Esto después igualmente se va a frizar. Le vamos dando formita y ahí está súper fina, así que le vamos a poner un poco más de carne. Ahí estamos. Para desmoldarlas, lo que recomiendo es no tirar para arriba, sino girarlas un poquito, que se despeguen los bordes. Y ahí sí, ya tenemos la primera hamburguesa lista. Ahora, vamos a un tupper. Retiramos con cuidado con la cuchara, despacito con los bordes, para que no se pegue mucho a la tabla. Y la acomodamos dentro del tupper y pasamos a la siguiente hamburguesa. Cucharón, aplastamos un poquitito. Giramos para despegar los bordes. Fíjense que acá como me lo lleva. Entonces lo acomodo. Ahí está. Giramos despacito. Sacamos. Acomodamos un poquito. Y ahora sí, con la misma cuchara la despegamos y vamos al tapercito.
para guardarlas para frizar. Una vez que completamos la base de hamburguesa del tupper y tenemos que seguir poniendo arriba, les recomiendo que se consigan estos individuales separadores. Son súper finitos, los que se usan en cualquier rotisería. Ponemos uno por arriba simplemente. Ahí está. Y preparamos otro piso de hamburguesas. Y así las vamos dejando una arriba de la otra, separadas por el film. Y cuando las tengamos que descongelar, podemos sacar la cantidad de hamburguesas que queramos descongelar. Le damos un golpecito de microondas para que vuelvan a temperatura normal y las cocinamos. O también las podés cocinar directamente congeladas. Eso no hay problema. Tardan un poquitito más, lo único. Pero también se puede, es un método válido. Así que ahí ya cada quien como prefiera cocinarlas. A mí me gusta descongelarlas primero. Ya terminé con toda la preparación de carne picada. Me quedaron unos 4 pisos de hamburguesas por 3. Tenemos 12 hamburguesas en total. Y sobró este pedacito que hice como una mini hamburguesa. Lo vamos a dejar acá también que se congele. Ahora esto lo tapamos y lo podemos mandar directamente al freezer para congelar. En este caso lo voy a dejar en la heladera porque voy a sacar hamburguesas ahora para comer al mediodía y después sí subo el tupper al freezer. Pero es una forma muy práctica de tener comida preparada y entonces después cuando tenés que comer, un día estás a las apuradas, sacás del freezer, descongelás o tirás directamente a la sartén y ya tenés media comida solucionada.